Alcaldía de Esmeraldas. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizó la consultoría de prevención contra la trata de personas, dirigido a niños, niñas y adolescentes, que son los más vulnerables del Cantón Esmeraldas. El proyecto fue dirigido por la Dirección de Movilidad Humana del municipio en coordinación con otras instituciones. El día de hoy estuvimos aquí reunidos instituciones que realizan actividades como proteger a víctimas rescatadas, también como investigar cómo es la Fiscalía General del Estado. Eso genera, ¿no?, en nosotros también felicidad, porque vemos que la gente en Esmeraldas está comprometida para la prevención de la trata. En el evento realizado el pasado 27 de enero del 2017 se clausuró el proceso de auditoría en el Malecón de Las Palmas. La decisión de la actual administración municipal liderada por Lenín Lara Rivadeneira se genera este tipo de actividades que permiten ayudar con programas que establecen el cuidado y respeto de los derechos de niños y adolescentes. Así lo señala Byron Banguera, quien acudió al evento en representación del alcalde Lara Rivadeneira. Nosotros agradecemos a los aliados estratégicos, a las entidades del Estado Nacional asentados en el territorio, al sistema de Naciones Unidas asentadas en el cantón y también a las ONGs que son nuestros aliados naturales para poder trabajar los temas de restitución de derechos. Para la elaboración de propuestas y proyectos contra la trata de personas participan instituciones públicas y privadas como el Ministerio del Interior, ONG, ACNUR, Red Visión Mundial, Consejo Noruego. Así lo explica Yania Vivero, coordinadora de movilidad humana del municipio de Esmeraldas. Es así que ya empezamos con un programa, un cronograma de actividades para todas las unidades educativas, poder presentar este plan preventivo y poder salir adelante y que en nuestro cantón no exista la trata. Al finalizar el acto se efectuó el cierre simbólico de la consultoría del trabajo realizado durante 3 meses de manera consecutiva. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo. Alcaldía de Esmeraldas.